Cooperación es una palabra que viene del latín y significa que más de un médico opera en una misma persona. Pero si tuviera que definir lo que para mí es cooperación, sin tener en cuenta el latín, diría que cooperación es ayuda, ayudar sin esperar nada a cambio. Cooperación es justicia social. Cooperación, cooperare, es decir, trabajar juntos de manera solidaria, con compromiso, porque se trata de los derechos humanos, del pleno ejercicio de los derechos humanos, de una vida digna para todos y no solo para unos cuantos. No siempre se puede elegir lo que uno quiere, pero en este caso tú puedes, si quieres. Nosotros elegimos solidaridad. Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. La lucha contra el hambre del mundo, las políticas para forzar y obligar a las administraciones de todo tipo que ayuden a programas del desarrollo con otros pueblos que no tienen ni agua, ni luz y sí mucha hambre. Para hablar de todo esto tenemos hoy con nosotros a Sonsoles García Nieto, que es la presidenta de la Federación de ONGs de la Comunidad de Madrid. Foncan, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Vallecas, bienvenida a Teleca. Explícanos primero quiénes forman parte de esta Foncan, cuántas asociaciones representáis y cómo está la cosa. Hoy parece que está cruda, ¿no? Como la temperatura. Está bastante cruda, sí. Bueno, la Federación de ONGDs es organismos no gubernamentales de desarrollo. De la Comunidad de Madrid agrupa en este momento a 103 organizaciones que están trabajando en la Comunidad de Madrid. Hemos llegado a ser 107, pero ahora vamos poquito a poco disminuyendo porque los recortes, como dices tú, afectan a bastantes organizaciones. Bueno, pues ahí estamos aguantando como podemos, pero sí que es verdad que el sector se está desmantelando además a unas marchas forzadas. Hubo un tiempo que estabais muy de moda. Los gobiernos, las administraciones, los ayuntamientos, grandes conferencias internacionales para acabar con el programa del milenio, no sé cuántos millones de hambrientos iban a dejar de serlo para ser sencillamente gente que se alimenta. Me hablar de recortes, con vosotros no es de recorte, con vosotros es casi fusilamientos. ¿Cuántos han recortado el presupuesto? Pues mira, en la Comunidad de Madrid, que es lo que tenemos más reciente, pues que es lo que más hemos peleado. Y porque en otras administraciones como el Ayuntamiento de Madrid directamente lo han eliminado. Pero en la Comunidad de Madrid hemos pasado el pico más alto, que fue en el 2011, del 0,23% del presupuesto. ¿Eso cuánto es? Eran unos 27 millones, me parece, al 0,003 en este momento, que se dedican que están presupuestados en el 2014 de presupuesto solamente de acciones al desarrollo. Son como unos 100.000 euros. Y el hecho que se paralicen todos esos proyectos porque no hay dinero, ¿en qué situación deja a las poblaciones? Si es que el problema no es que no haya dinero, si es que ese sería el problema mínimo. El problema es que no hay voluntad política para hacer cooperación al desarrollo. Y eso es lo más importante y lo que nosotros, por lo que estamos peleando y lo que más acusamos a las administraciones y a nuestros representantes políticos. Si no hay voluntad política, pues entonces la cooperación ya ha dejado de ser una prioridad. Y ya no solamente una prioridad, sino que ha dejado de ser una política social que por aquel entonces, cuando había mucho dinero, cuando teníamos una política expansiva económica, pues estaba muy bien y podíamos poner, y hacemos cooperación. Ahora ya que hay una política muy restrictiva, pues lo primero que quitan es una cooperación que no ha dejado de ser, no tener la importancia que debía de tener. Entonces, eso es lo que nosotros peleamos, el que no exista una política social de cooperación asumida por todas las administraciones, ni tan siquiera por la sociedad. Y eso sí que es lo realmente importante, porque el dinero, pues bueno, pues vendrá, no vendrá, tendremos más, tendremos menos. Pero si no hay voluntad política, si los políticos no asumen que la política de cooperación tiene que ser una política social tan importante como la sanidad, como la educación, como la dependencia, como el género, como cualquier otra ayuda, pues no hacemos nada. O sea que sois la gente que trabajáis para el desarrollo.
para veros contemplados en los proyectos políticos, municipales, autonómicos o nacionales, sois como hace muchos años lo que llamaban las asignaturas marías, ¿no? Que también se estudiaban, pero la religión, la gimnasia... Sí, es lo que, bueno, y por eso yo creo que han empezado a recortar drásticamente con nosotros, o sea, pasar de eso, de tener un 0,23 cuando era importante o cuando era bonito tener una política de cooperación, a prácticamente de hacerla desaparecer sin que la ciudadanía haya hecho nada. Hombre, de eso nosotros también tenemos algo en parte de culpa. Tampoco vamos a ser tan críticos con unos y no tampoco autocríticos con nosotros mismos, porque no hemos sabido reivindicar tampoco y no hemos sabido hacer llegar a la ciudadanía lo importante que es tener una política de cooperación. Una política de cooperación en la que haya un compromiso de aquellos que tienen más con aquellos que tienen menos. Y sobre todo una deuda histórica que tenemos con respecto a los países en vías de desarrollo, a los que se les ha esquilmado históricamente y con los que tenemos una deuda que tenemos que saldar. Entonces eso tampoco nosotros lo hemos sabido hacer llegar a la ciudadanía. La ciudadanía no es consciente de lo importante y del compromiso que tenemos con esta gente. Entonces, pues bueno, pues se empezó a recortar, nadie dijo nada, tampoco nosotros hemos sabido reaccionar y cuando lo hemos hecho, pues nos hemos encontrado con que es que no tenemos nada que agarrarnos. Pero ya te digo, ya no solamente es que no tengamos dinero, sino en la Comunidad de Madrid han hecho desaparecer todas aquellas... Teníamos una ley muy importante, muy bonita, que además pues y realmente era muy buena la ley que tenía la Comunidad de Madrid de cooperación internacional. Que pues, articulaba cómo se tenía que hacer la política, tenía que haber unos planes generales que articulaban toda la política de cooperación durante 4 años, que tenían que estar dotados presupuestariamente, había una serie de organismos que velaban para que la política de cooperación realmente se pudiera hacer seguimiento de esa política de cooperación que estaba marcada, en fin, que había una serie de entes y organismos que articulaban todas estas acciones de cooperación. Se ha ido eliminando, nadie dijo nada, y cuando hemos dicho nos han callado, y entonces eso, pues en este momento tenemos una ley de cooperación vaciada totalmente de contenido. Oye, hace unos años, 10, 12, 14 años, 8, pues estaba lo que te decía antes, la moda del 0,7%, se pegaban entre ellos, yo el 0,32, yo el 0,44, hoy ¿cómo estamos a nivel nacional? A nivel nacional no te sé decir, pero a nivel autonómico y municipal, que es lo que nosotros trabajamos más, estamos, ya te digo, pues cero pelotero. Te digo, el Ayuntamiento de Madrid directamente lo eliminó. En el 2010 dijo que ya no había dinero para hacer cooperación y que la eliminaba. Dijo que momentáneamente, mientras se arreglaban las cosas, no sé qué cosas ya tenían que arreglar, y de hecho dijo que en principio, me parece que dijo 2 años, han pasado 4, porque del 2010 al 2014 han pasado 4 años, y nadie está diciendo que se vaya a rehacer una política de cooperación en el Ayuntamiento de Madrid. En la Comunidad de Madrid empezaron en el 2011 a hacer recortes drásticos año tras año, y no, ya te digo, hemos llegado a este 2014 que han presupuestado 100.000 euros, vuelvo a repetir, 100.000 euros para acciones de cooperación al desarrollo. ¿Cómo podemos convencer a la ciudadanía? Porque la clase política no entiende más que cuando hay presión, no hay mucho bullicio, cuando hay gritos es cuando los entienden. Sí. ¿Cómo podemos explicar al ciudadano en un país como España, donde hay 6 millones de parados, que es necesario, que debe ser una política de Estado, ayudar a los que no tienen? Hombre, porque yo creo que eso es lo que primero que tendríamos que revertir. Ese discurso perverso de decir, primero los nuestros y luego los demás. No, es que estamos aquí, es un problema global. No podemos decir primero los nuestros y luego los demás, porque esto es un problema de marginación. Primero tienen que estar los marginados, estemos aquí, estemos allí, estemos donde estemos. O sea, y luego ir, son políticas redistributivas que tienen que ser a nivel global. No podemos decir primero uno y luego otros. Es que todos estamos en el mismo saco. Y todos los que estamos marginados, todos los que son los que tienen menos, todos los que no tienen ni tan siquiera, como has dicho tú, ni agua para lavarse, esos estamos todos en el mismo saco y esos entramos dentro de lo que son políticas de cooperación, políticas sociales, y eso es lo que tenemos que reivindicar. Ese discurso perverso que nos han hecho llegar y encima que ha calado tanto y ha hecho tanto daño, eso es lo que tenemos que empezar a revertir y a decir que no es verdad, que eso es mentira. Nosotros estamos a favor de la gente que lo necesita, aquí, allí y en donde sea. ¿Y qué hacemos para revertir las cosas y empezar
algún día cercanos al 0,7%? Bueno, es que el 0,7% tampoco tendría que ser. A ver, yo te vuelvo a repetir, ya no es tanto el 0,7%, ya no es tanto, no es tanto cantidad de dinero, sino es calidad de cooperación. Y eso es lo realmente importante. Lo que tenemos que, y nosotros en principio desde la Federación, este año nuestra actividad medular a lo largo de todo este año va a ser una campaña de incidencia social y política en el que queremos precisamente ir haciendo este discurso que vaya calando a la ciudadanía, de decir que una política de cooperación es tan importante como una política de sanidad, como una política de educación, porque todas estas políticas son favorecen a una globalidad, una ciudadanía global, que es por lo que nosotros peleamos, y eso es lo que tendríamos que empezar a definir. Pues Sonsoles, te lo agradezco mucho, se ha acabado el tiempo, porque el tiempo es oro, aunque no tenemos todavía inversiones pues en Suiza, en papel de gramo de oro. Muchas gracias, espero que vengáis más veces. Todas las veces Teleca que nos está con vosotros. Y bueno, antes de dar paso a lo siguiente, vamos a ver un vídeo donde se habla de la causa contra la dictadura fascista, durante la dictadura franquista, que se está llevando en Argentina.